Miércoles 11 de enero, el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. El Espíritu Santo estuvo activo durante los tiempos del Antiguo Testamento, aunque no parezca que su tarea fuera tan extensa como en la era del Nuevo Testamento. Con la primera venida de Jesús, el Mesías prometido, el ministerio del Espíritu Santo se vio intensificado, y ahora Él provee sus dones a todos los creyentes. Si bien el Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo está activo de muchas maneras diferentes en nuestra vida espiritual y en la vida de la Iglesia, quizás su obra más importante sea glorificar a Jesucristo. Escucha Juan capítulo 16, versos 13 y 14, y capítulo 15, verso 26. Según dijo Jesús, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? ¿De qué manera se relaciona esta tarea central con todo lo demás que hace el Espíritu Santo? Juan capítulo 16, versos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús nos dice que el Espíritu Santo habla no de sí mismo, sino de Jesús. Su tarea consiste en elevar la obra redentora de Cristo. El Espíritu se mantiene a sí mismo tras bambalinas y apunta el reflector de lleno a Jesús. Se ha dicho acertadamente que, comillas, el mensaje del Espíritu para nosotros nunca es «mírame a mí», «escúchame a mí», «ven a mí», «conóceme a mí», sino siempre «míralo a Él y ve su gloria». Escúchalo a Él y escucha su palabra. Ve a Él y tendrás vida. Conócelo a Él y prueba su don de gozo y paz. El Espíritu, podríamos decir, es el celestino, el casamentero celestial, cuyo papel es unirnos con Cristo y asegurarse de que permanezcamos juntos. Esto es altamente significativo. Cualquier énfasis en la obra del Espíritu Santo que resta importancia a la persona y la obra de Jesucristo no proviene del Espíritu Santo. Por importante que sea el papel del Espíritu Santo para nuestra vida espiritual, nunca debería ocupar en nuestro pensamiento y para nuestra salvación el lugar que pertenece solamente a Jesucristo. Donde quiera que Jesús sea exaltado, el Espíritu Santo está obrando. Por eso somos llamados cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Ver Hechos capítulo 11, verso 26, en vez de neumianos, es decir, seguidores del Espíritu. Ver Graham A. Cole, He Who Gave Life, The Doctrine of the Holy Spirit, página 284. ¿Por qué es tan importante para nosotros ensalzar al Cristo resucitado en todo lo que hacemos? Después de todo, piensa en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Le debemos todo a Él. ¿De qué manera podemos mostrarle nuestra gratitud? Ver, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 11 y 12. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.